Pero también ayer hubo una situación realmente preocupante. Otra vez envuelto en un escándalo el ministro del Interior. ¿Qué pasó? Que una mujer de apellido Medina llamó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el parlamentario Juan Burgos, y en la llamada le pidió una reunión, pero una reunión en privado y una reunión aparentemente que no estaría dentro de los cánones normales y que, por supuesto, el presidente de la Comisión de Fiscalización se ha negado de manera tajante. De hecho, ha emitido la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República un pronunciamiento y un comunicado definitivamente muy, muy serio, diciendo que este tipo de reuniones, a las que llamó reuniones bajo la mesa, no se pueden dar en este caso en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro? Yo no mandé, no sé esa señora, no la conozco, se ha tomado atribuciones. Y en el Congreso han dicho, ah, ok, no la conoces. Muy bien, el presidente de la Comisión de Fiscalización va a convocar a esta señora para sentarla y explicar exactamente cómo es que se atrevió a llamar al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para solicitar esta extrañísima, clandestina y oscura reunión que, por supuesto, niega en todos los términos Juan José Santibáñez, que se ha convertido en el ministro del escándalo.